Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Blasphemous. Y vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Que si hoy me pego el vicio, puede que me pase el juego ya. Así que vamos a ello. Bueno, y se peta el juego nada más empezar. Va muy bien, ahí se ha quedado pilladito. Vale, ya va arrancando. Casi 90% del juego ya, ¿eh? Bueno, gente, como siempre, antes voy a compartir el directo y toda la pesca. Ya me conocéis. Vale, a ver. Vale, ahí está el mensaje. Voy a pasarlo. Y... vale, ya está. Bien. A ver, con esto y un bizcocho. Vale. Ya podemos seguir. Que yo creo que ya, como digo, podemos ir a por el monstruo final, creo. Bueno, creo que me quedan dos monstruos finales. Tampoco estoy muy seguro. Que no he podido grabar antes porque es que, claro, me tocaba trabajar el penúltimo día y me ha dado un dolor de cabeza que flipáis. Bueno, tenía que descansar. Creo que lo cogimos casi todo, excepto esto, lo de aquí, que creo que es una combinación de palancas, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. Y yo creo que ya podemos irnos, ¿sí? Porque lo de la palanca esta que activamos y demás, sí, no hay nada más. No, se ha faltado ya nada para terminar todo al 100%, más o menos. A ver, tenemos casi todo aquí. Aquí nos falta una barbaridad de cosas. Tenemos que comprar el último matraz. Que eso. Aquí no hay. Ahora lo pienso. Es que tendríamos que bajar allí. Tendría que bajar y. O bueno, ir aquí también es una opción. Pero claro, tenemos que bajar. La cuestión. Yeah, Alex, buenas tardes. Me alegro de verte, tío. Hombre, son un poco, ¿cómo decirlo? Para ti y para mí no nos interesa porque Nioh ya lo tenemos, pero sabemos, la realidad es que Nioh es un juegazo. O sea, es un juego de plus muy bueno, ¿eh? Para la gente que no tenga plus, el Nioh está muy bien. Exacto. Yo es que Outlast 2 ni me va ni me viene. Y no lo quiero grabar tampoco, porque ni me va ni me viene. Dios, cómo odio esta zona, ¿eh? A ver. Ahí está. A ver, cuidadito con las plataformas, que no te puedes fiar. Tenemos que subir más. Oh, y si me notáis así un poco taponado, es que estoy hoy, no sé, mocos y demás. Hoy ha sido un día duro para mí. Y estoy un poco malillo. Ah, ya empezamos. ¿Cómo odio estos tíos? Vamos a ver. Ya está. En el infierno no podéis joder la marrana. Sigo sin saber cómo se llega ahí. ¡No! Lo sabía. En el fondo de mi corazón lo sabía. Ah, el Titanfall 2. Pues mira, puedes jugar con Alon. Ah, qué rabia. Oye, estoy pensando, no puedo ir a por un matraz cercano. El más cercano sería. Es un bateo, ¿eh? Yeah, Aaron. Buenas tardes. A verte, tío. Pues mira, no sabía que te habías pillado Titanfall 2 y yo pensaba que no te gustaba ese juego, ¿vale? Yeah, Manu. Buenas tardes. Pues sí, muriendo bastante, ya empezamos bien.
Encima estoy, acabo de despertarme con dolor de cabeza. Bueno, ya estoy un pelín mejor de dolor de cabeza, pero estoy también ahí con mocos y demás. Sí, estoy un poco amarillo, no sé. Uepa, uepa, que me mato otra vez, que me mato otra vez. A ver, ¿qué te pasa a ti? No es resfriado, es como alergia. Es que esta mañana trabajando me da alergia con el polvo. Y encima me ha puesto a dolerme la cabeza y bueno, no sé, esta mañana ha sido muy raro. Sí, el mapa es enorme. De hecho, bueno, aquí lo podéis ver, no puedo ampliarlo ni desampliar. Solo puedo mover el joystick. Pero bueno, ya veis. Y creo que me faltan cosas por descubrir, ¿vale? O sea, esta parte de aquí no tengo ni puñetera idea de qué coño es. Esta parte de aquí abajo. Me habrá faltado alguna zona más. Y hay algunas zonas que se han desbloqueado solas porque directamente no puedo acceder, como esto, ¿vale? Dado que me faltan algunos objetos que no tengo. Ya, es que yo tengo alergia también, es una mierda tener la alergia. Ole, Alex, que tienes el EAF, vale. A ver. Tú primero. Ahora. A ver, ahora con cuidado, que me acuerdo que hay caída libre. Ya está, ala. Aquí no pasa nada. A ver. Ahora tenemos que ir aquí. Vale. Más caída libre, cuidado. Vale, no, no hay que. Ahora me fío con un pelo aquí. Máscara espejada de elfos. Vamos allá. Más arriba, vamos. Y esto. Voy a arriesgarme. A ver, caída libre. Aquí sí que queda libre. Míralo, míralo. Creo que no puedo, llegar ahí. Es que, si os fijáis, me pone que el cielo, o sea, el cielo, el suelo, si nos caemos, es muerte. Bueno, ya está como la mato. No, no podemos. Es aquí abajo y no puedo. Es allá abajo y no puedo. O sea, creo que necesitamos el objeto que dijo Alex ese de poder tirarte a la niebla esta sin morir. Pero es que no tengo ni idea. Pues nada, lo dejamos. Bueno, todo esto. Aquí. Tengo puesto este, quiero este. Creo que esto va para arriba, ¿no? Sí. Voy a sonarme, con vuestro permiso. Mira, un cadáver. Una alma perdida de estas, ¿sabes? Bueno, a ver qué habéis puesto por aquí. Parece un poco quedado el Hollow Queen. ¿Están buscando trofeos o avanzar en el juego? Ah, no. Avanzar. Y bueno, quería ver si había algún coleccionable o alguna cosa que podíamos coger por el camino. Estamos a punto de acabar, Manu. Todos son copias de Hollow, todos se copian de todo ya, Manu. Estos son juegos indie, date cuenta que todos se copian de todo, pero es este estilo porque mola, por eso lo han querido hacer así. En sueños oigo como que cómo me habla, aunque no suenan sus palabras. En sueño veo cómo me mira, aunque sus ojos sean de plata. Vale, me encanta la información que me ha dado. Vale, no sé qué voy a encontrar aquí. Pero tiene pin. ¡Hostia! Es como yo. Lo que pasa es que la espada mola más. Carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the mother and her saints, against the miracle and its outbreak. We have been entrusted with putting an end to your mission. Crisanta in penance. Excommunicate you, expel you, execrate you with the blessing of our miracle of the. And thus shall your name be erased.
¡Wow! ¡Hostia! Vale, a ver. No, déjame. Ahí está. Esto no sé si es bloqueable. Sí, ¿no? ¡Wow! Peta bastante, ¿eh? Mola que te cagas el combate este. Tenía sentido que no saliera algo así. Bueno, esto... quita demasiado. ¿Por qué quita tanto? Vale, a ver. Es hora de cambiar esto. Esto no quiero saberlo. A ver, esto. Peso, la verdad, la culpa me la voy a quitar también. Es que me ha faltado rosario. Si es que si pudiera ponérmelo del rosario. Esto no sé yo si. Es que me quiero poner más defensa. ¿Esto qué hacía? Va, voy a ponerme esto. Sí, bueno, y la espada. Si nos ponemos así, hostia, se activa solo, no hace falta llamarlo. Bueno, tiene lógica, ¿no? Porque no se podría hacer nada más. Lo que no sé si vamos a activar el final bueno, porque creo que he hecho todos los pasos para el final bueno, pero no estoy seguro. Es que encima creo que eso no es bloqueable. Ah, vale. Pues sí, sí que lo es. Yo también sé bloquear. Vale, eso no me lo esperaba. ¡Wow! ¡Qué falso! Me lo ha corregido. ¡Qué cabrona! Aquí todo bloqueándolo. Es la versión mejorada de nosotros, si os fijáis, ¿eh? Ahora va de Cloud. Joder. Wow, ¿qué es eso?
¡Hostia! Bueno. ¡Me la juego! Está jodido, ¿eh? Esto pasárselo sin usar pociones es una locura. Tienes que bloquearlo todo. Vale, a ver, voy a ponerme. Porque esto era para ataques mágicos, pero bueno. Voy a poner. Es que claro, la vela ya la tengo. Pues voy a poner la otra vela. Uy. ¿Os habéis fijado cómo se ha movido el personaje, no? Ay, 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 que se me buguea. Vale, qué susto. Claro, es que encima no tengo la última mejora. Aquí yo no sé cómo hay que venir para enfrentarse a esta. Supongo que si coges todas las cosas. Me quiere destrozar. Pero sí, básicamente voy a sonarme. Dios, esto de estar así me da mucho asco, que lo sepáis. No me gusta estar así. Yo quiero esa skin, ¿eh? No vale. Joder. No. 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 Hostia puta. No. No. Joder. No me hagas daño. Stop. Pero déjame usar la magia. Ahí está. Ahora, ya puedo curarme con tranquilidad. Sigue, sigue, sigue. Ataca todo lo que quieras. Buah, chaval, esa mola que te cagas. Bueno, modo Ferrari no me mola, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿He hecho un ataque de más? ¡Ay! ¡Venga, va! No doy ni una, ¿eh? Con esta tía. Vaya. No, estaba a punto. Está complicado, Manu. Pues sí, hay un trofeo de pasarte todos los bosses sin usar las pociones, que obviamente en esta partida ya no lo saco, pero porque estoy probando y demás. Pero tengo que hacerlo. ¡Ay, otra vez! ¡Joder, me pego un susto yo solo! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, pero está muy cerca, eh! Está muy cerca. Es que no sé qué ponerme de magia. Yo creo que la mejor magia es la de ser invencible. Gracias, Manu. Me queda este boss y otro más. Y hemos pasado el juego prácticamente. Porque es llegar al final. Esto es el final. Te corto al final, de hecho. Venga, agarra de bloqueo.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yo te desafío! Venga, va. Me he quedado todo corto. ¡Vamos! 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 ¡Yo también sé bloquear! ¡Oh! ¡A lo loco! No, mierda, no me da tiempo, lo hice muy pronto. ¿Eso de que bloquees de espaldas, esto es falso? ¡Vamos! ¡Venga, por mí! Me curo. Ahí va. Que se me fue el efecto y no lo sabía. Vamos, que ya te pilla el truco. Vamos. Solo sabes hacer esto. Modo flow. Venga, qué pesada, tío. El final está cerca, vas a morir ya. ¿Cómo se nota que le falta poca vida? Que solo quiere hacer esto. Ah, ahí está, vámonos. Bestiario, trofeo del patatoma. Me he matado a todos los bichos. Duelo de fe. Sí, joder. Eso es una lucha, chaval. Me ha encantado este combate, ¿eh? Hostia, guapo. No sabía si seguir, no sé si era buena idea luchar o no sé qué ha sido eso. Pero GG fuerte, ¿eh? Peregrino de custodia, no vaya. ¿Eso qué es? ¿Que investiga el mapa entero? Mira, aquí está la señora esta. No, creo que no le voy a pedir ayuda. Escaleras. The affliction itself laments that the journey has been long. Vuestro cometido está a punto de concluir. Aunque se me ha vetado el paso a tal estancia como en esa, estas palabras sí son libres de acompañaros. Zaramunda, el refugio seguro. Esto que no es. Continúa ahora con vuestro viaje. Yo mientras volaré por vos. Wow. Cantar que bendice los muros de lugares sagrados. Combate con el escudo incorpóreo y que daña a los enemigos y destruye algunos proyectiles. Hostia, pues vamos a probar. Esto suena guay, ¿eh? Estamos en el final, gente. ¿Haremos el final bueno? ¿Haremos el final malo? No lo sé. Yo creo que haremos el final bueno porque he purgado todas las estatuas. He limpiado todo. Tengo la culpa máxima. Tengo todo. Me falta... Bueno, a ver, sí que es cierto... aquí esto falta por aquí por investigar. Sí que es cierto que me falta un matraz. Podríamos... También me falta ir aquí, de hecho, para lo del peregrino, que no tengo ni idea. Estoy por volver, simplemente volver para ver si lo podemos hacer. Sí, voy a volver y así compro el matraz. Bueno, ha sido un combate épico y ya le pillo el truco, ¿eh? A ver si a la próxima... Es que claro, para pasarte el juego sin...
sin usar pociones contra los bichos. A ver, tenemos que bajar todo lo que me deje y más. Y de ahí, pues... Espérate, hemos comprado todas las habilidades que podía, ¿no? Sí. Me falta una mejora. En lo malo. Hay que tener la espada a nivel 7 también, porque es que si la tienes a nivel 7... hace mucho más daño a la hora de combatir. Vale, tenemos que bajar una más. Y está el este que no sé cómo va. ¿Me deja bajar una más? Anda. A ver. Perfecto. Vale. Pues por aquí puedo ir directamente a lo del peregrino y el matraz. A ver, sí. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Por culo ya, pesado. A ver, también cuidado con no morir. Que quiero ver lo del peregrino, que no sé si va a funcionar. Y lo de juntar a Deoracias y al otro, no tengo ni puñetera idea de cómo se hace. Porque me han faltado objetos y demás. Esas quests, no sé hacerlas ahora mismo. Y bueno, también es que quiero comprar el matraz. Epa, mira esto. Si subes y bajas con mimbre, igual te quedas allí. No, no funciona así. Ya, si es a lo que te refieres, Alex, pero creo que no funciona así. Ay, es verdad, no le puedo ver la vida. A ver, que me lo he quitado. Me voy a poner... pues, por un momento... Luego también me ha faltado cosas del rosario, que no tengo ni idea de dónde están. Me ha faltado alguna quest, todavía no hemos acabado, ¿eh? Sigo sin poder. No sé, no sé qué tengo que hacer. Oh, vamos a matar. Luego no sé si la poción está... Oh, me faltan también cosas que darles al de la fuente y demás. ¿No era aquí? ¡Ah, mira! Claro, es que se me ha desbloqueado el mapa entero. 3.000, bueno, solo en la escalderilla. Ya, si estamos todos forrados. Ahí está, trofeo. La fuente de vida, 10 matraces. Hemos completado todos los pociones. ¿Veis? Hay algunos lugares. El mapa se me ha desbloqueado solo por lo que estoy viendo. Y había una zona que estaba cerrada. ¡Ah, era esta! Era esta, uy, pues podríamos bajar. Ya me acuerdo, aquí estaba el boss, que era el bebé, y aquí abajo, que por lo que estoy viendo, sí que se puede romper. He de saber cómo, porque la puerta está cerrada. Aquí está lo de las velas. Vamos a bajar. Bueno, no sé qué hago. Quiero ver unas cosas porque había una cosa ahí que no... ¿Qué hace? Mierda, que te reviento. Tú eres basura en comparación ya.
Vale. A ver, es que tengo mucha curiosidad de ver esto, que era por aquí abajo, y esto de aquí. Porque claro, los bebés esos no los hemos salvado todos. Entonces no podemos activar el cuadro. Se baja por aquí. Ah, guau. No, 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 no. Jolín. A ver, espera, aquí abajo. Mira, ¿veis? No puedo, porque eso es una zona de las que digo que no. Al menos puedo hacer esto, esto sí puedo hacerlo. ¿A que será traspasable? Bueno. Y ya está. ¡Wow! ¡Qué guapo! O sea, que esa es la nueva mejora. No la había visto. ¿Cómo mola? Vamos a ir aquí abajo y ya está. Y si veo que no hay nada, pues me voy a poner música. Lo único que voy a sonarme otra vez. Madre mía, el cleaner ya es. Voy a coger otro. Esto ya es agua pura. De todas formas hay algunas zonas que no he desbloqueado bien, porque es que no tengo ni idea. Oh, me gustaría haberle hecho a este. ¡Uy! ¡Wow! Uf. Y aquí dentro hay una puerta. ¡No! Bueno, Dios misericordioso del juego. Ahora, venga. Guau, pues porque. Uf. Pues porque el juego ha dicho. Te salvamos ahora. Disfrútalo. Vale, esto se tiene que romper, pero ¿cómo? ¿Qué hay que hacer aquí? De hecho ya están encendidas, antes no lo estaban. Y esto me recuerda a una zona que creo que era aquí, que también. Y esto. Y bueno, estoy viendo que aquí hay muchas más zonas de las que están tapiadas. ¿Pero por qué? A ver. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar para subir y verlo, porque no tengo ni idea. Por cierto, Ale, no sé si sigues aquí en directo, pero pasé una imagen del Borderlands 3 para descargar unas cabezas de skin. No sé si las has descargado. Y yo sí. A ver, esto. Es que claro, aquí hay muchas cosas que a mí no me cuadran. A ver, y aquí arriba. Buah, espérate que está la pava esta lanzada rayo láser 2000. Vale, es esto, esto y esto están cerrados. Luego no sé abrirlos. Porque. Sí, es aquí.
Y esto creo que era lo de los archivos. ¿Veis? Ahí está. Un libro de anatomía abierto, su página muestra la ilustración de un fémur. Y la tibia. Y la rótula. Y no tengo ni puñetera idea de cómo se hace esto. Yeah, Ale. Bueno, Manu, ok, está bien, no pasa nada. Me alegro de haberte visto por aquí y tenerte por aquí. Y esto no tengo ni puta idea de agua. A ver. Que no tengo ni idea. Y luego me falta lo de aquí arriba. Espérate, ¿qué? ¿Y esto? Pues creo que esto se lo desbloqueé, tal vez. A ver. Ah, vale, sí, sí lo desbloqueé. Vale, pues nada. Vamos a... opciones de juego, salir. Vamos a poner por final. Que le peten 92% del juego ya. Pues no tengo ni idea de lo que me falta. O sea, está claro que hay puertas y zonas que no he abierto. No hemos hecho lo del peregrino. No hemos entregado todos los objetos. Me faltan algunos cofres. No sé si es que tengo que ver. Pues no sé qué tengo que hacer, la verdad. Hay muchas zonas que no hemos visto, está claro. Zonas tontas, pero son zonas. Qué chulo este lugar. In my dreams I heard your footsteps coming closer. In my dreams I tried to talk to you, guardian of the miracle and of the miracle banner. With great pain I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which our mother gazes. But nothing I know of you, apart from your cold, nameless visage, apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Hostia! Now may your sword, full of guilt, with mine of gold, collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever. I bless you forever. Qué guapo. Santidad escriba. ¿Qué es eso? Vale, vale. Voy a ponerme... quita bastante. Vale, ya veo, hay que usar el... ¡buah! Vale, vale, es que he empezado sin usar el escudo, que para eso está. ¡Qué guapo! Invoca las runas que vemos en todo el juego. O sea, qué guay eso. Ah, de repente la música es sombría y solo hay... ¿Eh?
no es tan difícil, pero cuando te pegue la mierda esta, pues te quita mucha vida. Pero esto te protege hasta cierto punto, ¿eh? Yo prefiero la otra. Ah. El problema está en que el escudo ese que lanza no te puedes pegar a él porque te empieza a quitar vida. Pues entonces me voy a poner este. Y este daño elemental también. No. ¿Veis? Es que eso hace daño. Bueno, al menos ahora debería quitarme menos. Menos vida. Nada, me quita mucha vida, pero menos, en teoría. ¡Protegedme, bolitas! Ya está, claro. No sé, si tan difícil no era, pero... Bueno. Ah, bien, que va de dos fases el bicho. ¿Pero esto qué es? Hijo último del milagro. Pero... quita demasiado. Y yo quito poquísimo. Esto es demencial. Ah. Lo peor es que no empezamos desde aquí. Eso es lo peor, sí. Me gustaría saber por qué este trozo de mapa está cortado. Bueno, supongo que es así, ¿no? Y ya está. Estaría bien poder empezar desde el segundo boss, no desde el primero, pero bueno. Si es que ya no sé qué más ponerme, todo es... A ver, ¿esto qué hace? Ah, no, esto no. ¿Y esto qué más? A las llamas. Aumenta el fervor generado, no. Esto no. ¿Esto qué hacía? No. ¿Esto qué hace? No.
Impera, protege a su portador del daño por contacto. Es que lo del daño por contacto. Pues no sé qué ponerme. Es que es todo daños elementales. Buah, empezamos desde aquí. Y encima la culpa no está aquí, está en la otra planta. Venga, va. Eso es pasarse, ¿eh? Ya, pero no tengo. No sé dónde están los que me quedan. Mierda. Uf. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Guau! Bueno, me cago en mi estirpe. ¿El fuego lo puedo devolver? No. Va, voy a morir ya. Si esto lo he hecho fatal, me va a reventar un momento. Encima, a veces, lo del R2 no me sale bien a veces. Maldito. Se veía venir. Lo de los nudos para el rosario es que no sé cuáles me quedan. No sé cómo activarlos, no sé. Me faltan un montón de objetos que no sé dónde cogerlos. Por desgracia. Pero está muy jodido, ¿eh? O sea, la primera parte no, pero la segunda empieza a meter esos rayos láser y toda la pesca. En verdad lo peor es que no puedes recuperar la culpa. Ah, aquí sí, pero claro, en el otro no. Y no puedo saltar esto. Tengo que petar la X. Vale, creo que quiero... La habilidad esta del escudo no me gusta. Quiero esto. Esto es mucho mejor. Ah, vale, le puedes romper el escudo. Eso cambia las tornas. Un poco. Hay que aprovechar ahora. Vale. Sí, sin duda este del escudo es mejor. Pero no me deja curarme. Ojalá es que si entraras en la segunda fase con toda la vida. Sí, no, si tengo el mapa, vale, lo sé, lo sé. Ah, bueno, te refieres al vídeo. Ah, vale, lo tengo que ver, no lo he visto. Es claro. Me tengo que poner a ver el vídeo, sí. Ahí está la culpa. Soy inmune, hay que aprovechar. ¡Guau! ¡No! Los dioses del Olimpo me han abandonado. No puedo hacer nada. ¡Ay, se me acabó yo pegando como un cabrón! ¡No! No quiero morir. Bueno, le he activado en balde. Ahora que me dice. ¡Vuelve!
Maldito rayo. ¡Wow! Venga, venga. ¿Cómo me salvo de eso? ¡Eso es imposible! Buenas tardes, Dante. Un placer. Ah, una persona nueva. Intentar quedar siempre detrás de él, vale. Me tomaré el consejo a la pie de la letra. Pero en la segunda fase, también. Que la segunda fase es la que cuesta, ¿eh? La primera no tanto. Me tengo que poner a ver el vídeo que me pasó Alex, a ver si conseguimos todo. Aunque bueno, eso ya lo haré cuando me pase el juego. Si veo que me falta alguna cosa, pues ya. Odio las escenas, no puedo saltarlas. Qué falso. Parece que funciona lo de ponerme el objeto para que no me... ¡Uf! ¡Pero qué rabia! Que no me haga lo del R2. No. ¿En serio? Sí, sí, el fuego ese que lanza, las bolas esas, acaparan demasiado, ¿eh? Es que las lanza como si fuera una torreta. Entonces, abarca todo el mapa y no sé cómo esquivarlo. Y no sé si hay una habilidad para devolver esos objetos. No, tampoco lo sé. Bueno, esos objetos, esos son ataques. ¿Dónde está la culpa? Venga, va, tenía que estar ahí. ¿En serio? ¡Hostia! Y mira que lo vi venir. ¡Ah! ¡Puta espada! Bueno, pues nada. Así cualquiera te mata, ¿sabes? Buah. Bueno, pues adiós. Está todo guapo eso. Plataformas a tu cara, maldito. Ay, los rayos. Es que los rayos no los llevo a ver. Y son fáciles de ver. Me distraigo por la niebla. Pues es que todo me ataca. Todo me quiere muerto. Bueno, bueno. Estaba claro, no podía hacer nada. Te queda tiro por la espalda. El problema es que hay veces que me pilla. La segunda fase es la que me complico. No entiendo cómo hay. O sea, son tantos ataques que yo me lío. Me centro tanto en quitarle la vida que no me fijo en que hay que protegerse. Vale, con el fuego a una esquina. Imagino que te refieres a la segunda fase. Vale, vamos allá. En
Venga, otra vez. Vaya. Que me he quedado corto con el cuadrado, no sé por qué. Nada, nada, que no había manera. Otra vez. Ahí está. Sube a 7 la espada. Sí, son muchas cosas en pantalla. Que suba a 7 la espada, pero si es que la zona que tenemos que ir para subir a 7 la espada es una zona que no sé cómo llegar. Es la zona del ascensor, no tengo ni idea. O sea, el ascensor del abajo del todo, del de las cloacas. Y no sé cómo tirarme. Necesitamos el objeto ese, o un objeto especial o algo para llegar ahí. No tengo ni idea. Vale, estoy aprovechando. ¿En serio? No le hace daño, ¿eh? ¡No! ¿Qué hago? Si lo veía venir. Es que le quito muy poco. Y encima él se protege tanto. Voy a curarme un poco. Tenemos el máximo de vida. Tenemos todo, o sea, bueno, casi todo, ¿vale? ¡Ay, los rayos! ¡Los rayos! Tengo que prestar más atención a los rayos. ¡No! ¡Ay! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡No! ¡La plataforma se tuvo que romper! Pues me curo, ya que soy inmortal. El escudo es la mejor habilidad que hay. ¡Santo cielo! Deja de invocar la espada. Encima la manda por todos lados. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos, que ya me queda nada. Va. ¡Ya está! ¡Bien! Yo sabía que podía. Hola, qué mal rollo. Tenía fe. ¡Hala, qué guapo! Por favor, dime que no hay una tercera fase. No podría. Summa blasfemia. Summa blasfemia. Ah, lo pone aquí. Summa. Todo eso es latín, imagino. GG, pero fuerte, ¿eh? Hostia, me ha costado la vida. Me ha costado la puñetera vida. La pregunta es, ¿haremos el final bueno?
cradle of the grievous miracle, the final relic. The grail of blood and gold that emanated from the forehead of the father as he silently lamented the moment of his birth. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne, where his holiness was kissed. And now, your final communion with them, only you will be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Gracias, muchas gracias, Dante. La verdad es que la segunda fase es la que más me tocaba la moral. Bueno, nos han faltado muchas cosas por hacer, ¿eh? Todo se ha dicho. Yo me he quedado con la cara de saber las zonas estas que me han faltado, los coleccionables, los bebés, por ejemplo. Me han faltado objetos por coger, esto, no sé cómo abrirlo. Aquí del ascensor seguro que nos hemos dejado algo, que mal lo recuerdo. Nos hemos dejado muchas cosas, en verdad. No tenemos el 100% del mapa, al fin y al cabo. Y bueno, espero sacar el final bueno, porque el final malo tampoco es que sea la gran cosa. Tiene gracia porque la zona es la inversa del principio. Dios. Vale. Interesante. Bueno, pues ya, sí, el camino del creyente, trofeo de oro. Pues nada, ya nos hemos pasado el juego. Sí, es lo que ha dicho Dante, final bueno. Y sí, lo de cargar la partida lo sé, podemos volver atrás, pero bueno, así hay muchas cosas que tengo que hacer. Me he dejado mucho lo del peregrino, las zonas, objetos, reliquias y demás. Lo de las flores de las lágrimas todavía no sé dónde se usan las cosas así. Pues nada, he de decir que ha sido un juego que me ha encantado. Me ha fascinado muchísimo, además el estilo me ha molado mucho. Un poco triste estoy porque no sé qué voy a subir ahora en el canal. Puede que me quede estancado un tiempo otra vez, o puede que grabe Borderlands, que también lo he estado pensando, pero es que grabar Borderlands es un poco tedioso también, no sé. También estaba pensando en grabar de Last of Us, pero ya veremos. No sé si grabar de Last of Us.
Bueno, de momento ya he acabado Blasphemous. Medieval ha estado muy bien este mes, la verdad. Y como he dicho, me ha gustado mucho. Esto creo que lo podemos emitir, no hay nada más. Anda, mira, si siguen hablando, a ver. ¿Esto qué significa? ¿No? A continuación. Nuevo aspecto disponible en el menú principal. Aspecto desbloqueado, hijo del milagro. Está chulo. Nos falta el del final malo. Y... mira, y sigue el sonido. A ver. Se ve guay, está chulo. Lo voy a poner. A ver. 93%, bueno. Sí, es un juegazo, me ha encantado. Pues... nos ha faltado hacer el final malo, pero tampoco hay mucha diferencia del bueno. O sea, quiero decir, el malo es... es más o menos lo que vimos al principio, todos los cadáveres, te haces una idea, ¿vale? Lo dejo caer. Yo ya sé lo que es el final malo. Pero tengo que sacarlo aún así. Que tampoco es tan fácil, o sea, tan difícil, quiero decir, es solo sacarse el juego y ya está. Pero ha estado guapísimo, me ha encantado, o sea, para mí ha sido una gran compra. Y estoy pensando que, es que claro, hay otro juego que quiero grabar, que es el de Cells, pero ese, no sé si... ya veremos. Luego, que no sé qué grabar. Bueno, estaremos un tiempo, a lo mejor en parón por el canal, pero pronto subiré algo, ¿vale? O sea, un tiempo, a lo mejor una semana. Pero algo se me ocurrirá. Voy a ver qué subo. A lo mejor subo de Last of Us y se acabó, ¿vale? Es que tampoco se me ocurre gran cosa. Ya veremos. De todas formas, como siempre, un placer teneros aquí. Agradecer a Dante por sus consejos y un placer tenerlo por aquí. Una persona nueva, pues, agradece. Sí, es verdad que España se ha currado mucho este juego. Me ha encantado. Y nada, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado la serie de Blasphemous. Y espero veros en próximos directos, que espero que sean pronto. Y recordad, seguirme para más contenido y pasaros por YouTube. Y nada más que deciros, gente, nos vamos a ver en el próximo directo, que no sé cuándo será, pero ya lo veremos. Hasta luego y que paséis buena tarde.